Se va a proceder a dar comienzo al solemne acto de investidura del grado de doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza del profesor Robert Alexi. Lege Studi Generalis Civitatis Caesar Augustane Senatus Consultum. Acuerdo de 28 de junio de 2016 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra doctor honoris causa al doctor don Robert Alexi. En virtud de lo dispuesto en los artículos 41V y 105 de los Estatutos de la Universidad y de conformidad con el reglamento del nombramiento de los doctores honoris causa, a propuesta de la Facultad de Derecho y a la vista de los informes favorables de la Junta Consultiva Académica y de la Comisión de Doctorado, el Consejo de Gobierno acuerda conceder la distinción de doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza al doctor don Roberto Alexi. Ite accessite candidatum. Sedete. Pronuntietur a patronis laus candidati. Profesores, doctores, doña María Elósegui Itxaso y don Javier López Sánchez. Señor Rector Magnífico, autoridades académicas, ilustrísimo señor Decano de la Facultad de Derecho, profesoras y profesores del claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, profesorado de la Universidad de Zaragoza, especialmente las alumnas y los alumnos de nuestra Facultad de Derecho, queridas y queridos colegas de otras universidades, presidente de la Fundación Humboldt de España, estimados investigadores de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania y de España, familiares y colegas del profesor Alexi,
señoras y señores. Es para mí un gran honor pronunciar esta laudatio con ocasión del solemne acto académico para la concesión del título del doctor honoris causa de la Universidad de Zaragoza al profesor doctor Robert Alexi. Agradezco a la Facultad de Derecho que haya apoyado esta iniciativa. Comenzaré por presentar algunos de los méritos del profesor Alexi, para a continuación poner de relieve los vínculos que le unen a nuestra Universidad de Zaragoza, a la Facultad de Derecho y al área de Filosofía del Derecho. El profesor Alexi nació el 9 de septiembre de 1945 en Oldenburg, Alemania. Es en la actualidad catedrático de Derecho Público y de Filosofía de Derecho de la Universidad Christian Albrecht de Kiel, situada en el Land de Schleswig-Holstein, donde ha ejercido la docencia y la investigación desde 1986 hasta la actualidad. Desde hace dos años es catedrático emérito, lo que le permite dedicar más tiempo que nunca a la investigación. La Facultad de Derecho de Kiel posee una larga tradición en la materia de filosofía del derecho. En ella dieron clases, entre otros, Gustav Radbruch, Karl Lagens. Ya entonces se acuñó el término de Kieler Schule, la escuela de Kiel. El profesor Alexi estudió Derecho y Filosofía en la Universidad George August de Gotinga, en donde inició sus estudios en el año 1968. Es destacable que en aquellos tiempos decidiera hacer ambas licenciaturas. Su amor simultáneo por el derecho y la filosofía le llevó a cursar las dos de un modo reglado, no solo estudiando filosofía de un modo autodidacta. A ello se debe su conocimiento de la lógica formal matemática y de la lógica jurídica, que le ha llevado a intentar establecer criterios lógicos y formales a la hora de dar peso a los distintos derechos en conflicto en los procesos de ponderación judicial. Quizá ello contribuye también a la sorpresa de los visitantes cuando ven en su despacho de la universidad una pizarra, más bien dos, llenas de fórmulas. En la licenciatura de filosofía recibió una especial influencia a su maestro Ginta Pacic. Realizó el doctorado en Derecho en 1976 con una tesis sobre teoría de la argumentación jurídica, dirigida por Ralph Dreyer, en donde indica que las decisiones de los jueces deben tener una pretensión de corrección, así como que el derecho tiene una doble dimensión. Por un lado, el carácter institucional y autoritario, y por otro, el carácter ideal y crítico que se consigue a través de la argumentación. Asimismo, le otorga un valor objetivo a la argumentación racional a partir de la teoría del discurso, en contra de lo que opinaba en su tiempo Jack Mackey con su teoría del error. Dicha tesis doctoral recibió el premio de la Academia de Filología Histórica de la Academia de Ciencias de Göttingen. Esta primera obra, publicada en 1978, ha sido traducida a distintos idiomas, al inglés, español, italiano, portugués, chino, lituano, coreano y croata. En 1984 obtuvo la habilitación con el libro Teoría de los Derechos Fundamentales para enseñar las asignaturas de Derecho Público y Filosofía del Derecho. La habilitación en Alemania es una investigación que se realiza para poder acceder a ejercer la docencia con la venia docendi como profesor en la universidad. Tiene la característica de ser una investigación después de la tesis y de gran exigencia académica. Esta segunda obra, publicada en Baden-Baden en 1985, ha sido también traducida al español en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en dos ocasiones. Pero además se ha traducido al inglés, italiano, portugués, coreano y polaco. Bien, posteriormente, el profesor Alexi ha escrito otras muchas monografías y numerosos artículos que suman más de 180 publicaciones. La fama intelectual del profesor Alexi y sus aportaciones al derecho han sido reconocidas mundialmente.
como lo demuestra el hecho de que desde el año 2008 haya recibido el nombramiento como doctor honoris causa en un total de 15 universidades. A saber, no voy a citar todas, bueno, la Universidad de Alicante, Buenos Aires, Tucumán, la de Amberes, etcétera. Este sería el 16º doctorado honoris causa y con ello tendrá uno más que el profesor Hans Kelsen. Antes de seguir insistiendo en su reconocido prestigio, abordemos los contactos que mantiene con la Facultad de Derecho de Zaragoza. Por mi parte, debo agradecer al profesor Gil Cremades que me indicara la conveniencia de ir a Kiel a trabajar con el profesor Alexi. Mis primeros contactos comenzaron a través de la Academia Europea de Teoría del Derecho de la Universidad de San Luis de Bruselas, ya en el año 91. Ambos formamos parte del cuadro de profesores del máster de esa Academia Europea de nivel internacional, que organizó desde el año 91 hasta 2009 un máster en las dos universidades de Bruselas, Faculté Universitaire Saint-Louis y la Catholique Universitat de Bruxelles. El cuadro de los profesores está formado por filósofos del derecho europeos de renombre, como Neil McCormick, Aulus Arnio, Alexander Pesenik, André Jan Arnaud, François Ost. En mi caso, pude lograr el objetivo de realizar una estancia de investigación en Kiel, en la Universidad Christian Albrechts, con una beca de la Asociación Alexander von Humboldt y bajo el patrocinio del profesor Alexi, durante los años 1996 y 1997, renovando posteriormente varias de las estancias. También recientemente, en junio y julio de 2013, siempre como becaria Alexander von Humboldt. Fruto de esa primera estancia fue una monografía sobre las acciones positivas para la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres desde la teoría de la argumentación de Robert Alexi, que se publicó en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. A esa investigación se debe el hecho de que fuera llamada a elaborar los trabajos prelegislativos de la Ley Orgánica para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, hoy en vigor. Detrás de ello subyace la importancia de transferencia de conocimientos desde la academia a la realidad social, con el fin de mejorar en la práctica la justicia y la igualdad. Ello refleja, a su vez, la influencia del profesor Alexi en una norma legislativa española a través de una discípula suya. El profesor Alexi ha colaborado también en el programa de doctorado de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, impartiendo una sesión del mismo en el año 1999 que versó sobre un texto entonces inédito, titulado Derecho injusto, retroactividad y principio de legalidad penal, la doctrina del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre los homicidios cometidos por los centinelas del Muro de Berlín. Durante los días 24 y 25 de marzo, el profesor Alexi fue el protagonista principal en un seminario de la Fundación Jiménez Abad y la Fundación Alexander von Humboldt celebrado en la Aljafería de Zaragoza, habiéndose dedicado el seminario a su teoría de la argumentación como un homenaje por su 70º cumpleaños, con el título Los principios y la interpretación judicial de los derechos fundamentales. El seminario se celebró como parte de las actividades científicas que los becarios Humboldt desarrollan bajo el título de Humboldt's Colleagues, dirigidos a los investigadores humboldtianos y abiertos al resto de la comunidad científica. Un gran número de profesores de la Facultad de Derecho participó activamente en dicho seminario. Las intervenciones se han publicado en un volumen bilingüe español-alemán que presentamos ayer en la Facultad de Derecho, editado por la Fundación Jiménez Abad junto con la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania y la editorial Marcial Pons. En cuanto a la cuestión de fondo de las aportaciones del profesor Alexi, se han centrado en los problemas de interpretación judicial de los derechos constitucionales. Algunos juristas intentan negar los problemas de colisión o de conflictos entre derechos fundamentales por miedo a caer en una excesiva arbitrariedad por parte de los jueces o en el creacionismo judicial. De ahí que intenten seguir manteniendo la prioridad de la ley, negando la importancia de la discrecionalidad judicial. El profesor Alexi, sin negar la sumisión del juez a la ley,
afirma que este, el juez, ejerce siempre una tarea interpretativa y que debe adquirir un método adecuado para motivar y argumentar la construcción de las sentencias y los fallos. Alexi es uno de los más destacados creadores y defensores de la teoría de la ponderación judicial. Según Alexi, los elementos que entran en colisiones, conflictos constitucionales son principios. Y estos son abstractos, válidos y consistentes, pero en determinadas situaciones concretas pueden dar lugar a conflictos. Y solo en presencia de los casos concretos se hace presente la incompatibilidad. Por eso, Robert Alexi defiende la tesis de los principios como mandatos de optimización. Para este autor, los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, pero dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Los conflictos entre principios son resueltos a través de un mecanismo llamado ponderación. La imagen, usual para los juristas, evoca una balanza en la que las distintas normas son pesadas y la decisión final dependerá del peso que tenga cada uno de los principios en las circunstancias del caso a decidir. Prevalecerá la solución establecida por aquel principio que mayor peso tenga, ya que habrá inclinado la balanza a su favor. Bien, no hay una jerarquía entre los principios, sino que se establece una relación de precedencia condicionada, dependiendo de las circunstancias del caso concreto. Y es aquí donde entra en juego el principio de proporcionalidad que resume los criterios que tanto el Tribunal Constitucional Alemán como el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han utilizado. En sus últimos escritos, Alexi ha desarrollado su teoría sobre la fórmula del peso. Los críticos de este intento de racionalización señalan que es imposible escapar de la discrecionalidad judicial y de la valoración que los jueces hacen para priorizar un derecho sobre otro. En los casos de conflicto, no es que Alexi niegue el contenido de uno de los derechos fundamentales, sino que afirma lo complicado que es su ejercicio concreto, debido a los límites prácticos a la hora de ejercerlo. Por otro lado, el resultado de la ponderación no consiste siempre en que cedan los derechos de una parte, sino que pueden llegarse a soluciones armonizadas, en las que cada parte ceda un poco o adapte sus derechos de algún modo a las exigencias requeridas por la otra parte. Si examinamos la teoría de la ponderación, en ella la aplicación del sentido de proporcionalidad en sentido estricto y la fórmula del peso no se escapan de la necesidad de hacer valoraciones, ya que dar peso a uno u otro derecho implica dar valores a los elementos de la fórmula. El mismo Alexi ha insistido en que su teoría es no positivista y que en el momento de interpretar y aplicar la norma se debe buscar la solución lo más justa posible. La influencia de su teoría de la argumentación en el mundo jurídico ha hecho que sea citado literalmente en las sentencias de muchos tribunales constitucionales, como el de Perú o el de México. Por ejemplo, en una sentencia, el Pleno del Tribunal Constitucional de Perú de 2014, se aplican los pasos que Alexi establece del principio de proporcionalidad, ordenando que unos supermercados peruanos permitan que los demandantes con discapacidad visual, los ciegos, puedan ingresar en sus instalaciones acompañados de sus perros guías, garantizando la permanencia en tales locales de manera ilimitada, constante y sin traba de dichos animales. Quizás sea mera coincidencia, pero el secretario relator de esta sentencia del Tribunal Constitucional Peruano es Óscar Díaz, que realizó su tesis doctoral en el programa de doctorado que hemos mencionado, Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Otros doctorandos también de ese programa han difundido el pensamiento del profesor Alexi, como Alejandra Flores, en México. Allí se ha editado recientemente una monografía precisamente en homenaje al 70 cumpleaños del profesor Alexi. En España, su teoría ha tenido una gran influencia en el derecho constitucional español, además de en la filosofía del derecho. Pero no es el momento en esta laudatio de seguir profundizando en el pensamiento del profesor Alexi, sino que debemos señalar sus numerosos méritos. Entre ellos están el haber liderado como presidente la sección alemana de la Asociación Internacional de Filosofía del Derecho, alentando la investigación. Desde el año 2002 es miembro de la Academia de Ciencias de Gotinga.
Del mismo modo, ha estado presente en la Asociación Internacional de Filosofía del Derecho. Recuerdo personalmente su presencia en el Congreso de Bolonia en 1996, junto con otras grandes figuras como, por ejemplo, la de Dworkin o Habermas. Otro de los congresos que tengo grabados en mi mente es el de Frankfurt en 2011, en el que dio una de las ponencias magistrales y estuvo presente durante todo el congreso en las intervenciones de los demás. Siempre me ha llamado la atención su humildad para escuchar las aportaciones de los otros y también que se tome muy en serio los comentarios y las críticas. Recientemente escribía en el prólogo al libro que acabo de mencionar, que publicamos en México, que la ciencia es esencialmente discurso. El discurso es el intercambio de pensamientos que persiguen la veracidad o la precisión. Si estos pensamientos están de acuerdo o no, o en desacuerdo, es lo de menos. Se puede regalar muchas cosas a la gente y se les debe ofrecer con frecuencia algún regalo. Pero para un científico, el regalo más grande es la discusión sobre su trabajo. Su capacidad de escucha y de intercambio científico le ha conducido a ser generoso y a transmitir sus cualidades personales de investigador a los de su alrededor. Ha dirigido la tesis a una gran cantidad de doctorandos de diversos países, desde el alejado continente asiático, como Japón, Corea y China, hasta Latinoamérica, siendo especialmente apreciado en Colombia y Argentina. Es significativa la palabra que se usa en alemán para designar al director de tesis, Doctor Vater, es decir, padre del doctorando. Asimismo, ha acogido bajo su patrocinio a varios investigadores becados por la Fundación Alexander von Humboldt, entre los que me encuentro. Entre ellos, sé que ha tenido cierta predilección por algunos de los países del Este, como Estonia, Polonia y República Checa, lo que le ha llevado, por ejemplo, a ser el elaborador de la Constitución de Estonia, después de que este país báltico recuperara su independencia tras la desmembración de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. La estancia que realicé nuevamente en 2013 con el profesor Alexi, gracias al apoyo de la Fundación Alexander von Humboldt y gracias a su lema, una vez humboldtiano, siempre humboldtiano, ima humboldtiana, ima humboldtiana, fue especialmente emotiva, ya que el profesor Alexi impartió su última clase y estuvo en el último seminario de doctorandos, debido a que se jubilaba en septiembre de ese mismo año, pasando a ser profesor emérito. Comprobé con alegría que se mantenían las sanas tradiciones de la cátedra, presidida por el profesor Alexi, la amable acogida a todos los que venían a hacer tesis o a investigar en su departamento, la prueba de fuego de exponer un tema en el seminario de doctorandos y de investigadores visitantes, que solía dar como fruto alguna publicación en revistas de prestigio. Se conservaba el savoir-faire de la acogida de todos, el buen ambiente, el trato amable, nosotros le llamábamos die gute Manieren, las buenas formas. Además de su producción académica y los numerosos doctorados honoris causa que ha recibido, querría hacer aquí mención de las muchas virtudes del profesor Alexi como persona, con lo que iré terminando esta laudatio. Destacaré su laboriosidad incansable, el cumplimiento de su deber como profesor, asumiendo en primera persona todas las clases que le correspondían, su clara docencia, que le hacía ser muy querido y valorado por los alumnos, recibiendo evaluaciones positivas de la docencia, su férrea disciplina, su rectitud, la humildad intelectual, que le llevaba a recibir con sencillez las críticas recibidas a su obra, como he dicho, su bonadicencia, es decir, el hecho de que nunca le haya oído hablar mal de nadie. Quizás sea esa una más de las razones por las que le cunde tanto el tiempo. Tomarse en serio las aportaciones de todos, la actitud de no despreciar nunca a nadie, de acoger a todos sin discriminaciones, su coherencia de vida entre lo que dice y lo que hace, su visión de la universidad, de la investigación y de la ayuda desinteresada, el saber y saber transmitir. Durante mis años de estancia en Kiel, asistí a lo largo del curso académico a todas sus clases de Derecho Constitucional, de Lógica Jurídica
y a los seminarios de filosofía del derecho para estudiantes. Las clases de la primera de las asignaturas citadas se impartían en el auditorio de la universidad, auditorium maximum, una capacidad como este, y estaban siempre llenas a rebosar, con 300 alumnos. El profesor Alexis recibió durante su vida varias ofertas de trabajo en otras universidades alemanas, como la Universidad de Regensburgo en 1986, la Universidad de Graz en Austria en 1991 y finalmente la Universidad de Gotinga en 1998. Es lo que los alemanes denominan el Ruf, la llamada. En todas esas ocasiones decidió quedarse en Kiel. Eso le sirvió, entre otras cosas, para negociar con su facultad mayores dotaciones para la biblioteca de Kiel, que gracias a ello dispone de unos excelentes fondos en el campo de la filosofía del derecho. Quiero concluir agradeciendo a la Facultad de Derecho la acogida y el apoyo a la iniciativa de conceder al profesor Robert Alexi el título de doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza, votando la propuesta por unanimidad en Junta de Facultad. Hago extensivo este agradecimiento a los representantes del alumnado que participaron en esa votación con una gran presencia y entusiasmo. También, en segundo lugar, a la Comisión de Doctorado de la Universidad de Zaragoza, que en estos años de reforma del doctorado está realizando una tarea incansable para agilizar los trámites y velar por la calidad de los programas de doctorado. Igualmente, no querría dejar de nombrar a la sección de doctorado y a la escuela de doctorado, así como a la Junta Consultiva de la Universidad, que avaló dicha solicitud, y al Consejo de Gobierno, que acordó en última instancia concederla. Por tanto, la Universidad de Zaragoza se honra en acoger en su claustro, como doctor honoris causa, a un universitario ejemplar, lo cual es un honor también para quienes nos sentimos intelectualmente en deuda con el profesor Alexi, y ahora doctor honoris causa por nuestra universidad. Levate. Conceditisne ut Robert Alexi honoris causa munia, doctor.